ardiera en llamas. Después de los golpes, la madre se vuelve en sábanas y sale del temazcal para descansar unos minutos. Cuando regresa, la comadrona la baña con una infusión de romero y otras hierbas. El primer baño de vapor posterior al parto dura alrededor de 15 minutos. De ahí en adelante, en días alternados, la madre toma otro baño de vapor hasta completar 4. Después del baño de la madre, los miembros de su familia o los amigos pueden usar el temazcal tanto como dure el fuego. Y creo que con eso más que suficiente. Y vuelvo a hacer la invitación para que adquieran este libro, un libro bastante interesante. Hay muchas más referencias sobre el temazcal, pero ya nos pudimos dar cuenta, en estos pequeños párrafos, de cómo se usaba aquí en Milpalta, pues, en San Francisco de Coxpa, y sin dudarlo en otros pueblos también de esta alcaldía. Bueno, no sé, hasta ahí por el momento. Maestra Erika, maestro Adolfo, no sé si también quieren comentar algo. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Primeramente, pues felicitar el trabajo de Florecita. Es algo, la verdad, esto es lo que se debe y se debiera de hacer. Tú lo estás haciendo, muchísimas felicidades. Yo quiero empezar con un canto que en San Pablo Totepec hace mucho tiempo se hacía, se cantaba precisamente en el temazcal. Un canto que de veras me gustó a través de igual con la gente y platicar. Y empieza así. Creo que con este canto, yo cuando lo escuché, me lo pasaron, la verdad dije, esto es todo, ¿no? O sea, el temazcal es precisamente hacer una nueva vida, representa el útero, vemos ahí una fotografía de manera circular, y es recordar cuando estábamos en el vientre de nuestra madrecita tierra, y es ahí cuando nos alimentaba, pues y nos daba todos los elementos, fuego, agua, tierra, aire. Y al entrar a este espacio de meditación, a este espacio de sanación, de reencuentro, es precisamente para sanar nuestras emociones principalmente, porque no tan solo es lo que comemos lo que nos hace daño, sino que principalmente lo que tenemos aquí en la mente, lo que nos llevamos a diario, y eso es lo que precisamente nos contamina más. Al entrar al temazcal, nosotros lo llevamos a cabo con diversos cantos, en donde platicamos, nos reencontramos, como decían, aparte del chisme también, poder aprender, ¿no?, de cada uno de los participantes también, en donde cada rumbo, no le llamamos de las cuatro puertas, porque aquí no son puertas, sino son cuatro elementos, fuego, agua, tierra, aire, y cada uno de los elementos está relacionado precisamente también con las etapas de la vida, ¿no? La primera etapa de la vida no es la niñez, la primera etapa de la vida es estar dentro de nuestra madrecita tierra, esa es la primera. La segunda etapa es la niñez, la tercera etapa es la adultez y la última etapa es precisamente pues, la adultez mayor. En cada 13 años, por 4, 52 años, nuestros abuelos festejaban precisamente el nuevamente renacer, 52 años para nuevamente otra vez entrar a una madurez, y es precisamente en el temazcal
en donde se hacían este tipo de ritos, entre varios, ¿no? Ya mencionaba bien la compañera, el Temazcal Guerrero. Y el Temazcal Guerrero no es así como que decir vamos a luchar y sangre y todo, como desgraciadamente lo han tergiversado, ¿no? Desde los conquistadores invasores, que decían que precisamente ahí en estos temazcales hacían orgías y se hacían guerras y se ensangrentaban, nada de eso, ¿no? La primera guerra que se tiene que hacer, y es un Temazcal Guerrero, es precisamente lo que hacemos a diario, ¿no? Con nosotros, la primera lucha con nosotros mismos, es decir, tengo que hacer una vida nueva, como dice el canto, tengo que hacer una vida entera, y para eso tengo que precisamente quitarme, desnudarme de todo lo que tenemos, envidias, rencores, maldiciones y todo eso, porque precisamente eso es lo que enferma nuestro corazón. Nuestros antiguos decían que todo es dualidad, arriba, abajo, negro, blanco, día, noche, dos ojos, dos manos, y tenemos dos corazones, o sea, el corazón que conocemos acá y el otro es el hígado, ¿no? El yolote. Es precisamente ahí el hígado en donde nos estamos llevando, es la mamá del corazón que nosotros conocemos, y si enfermamos nuestro hígado, imagínense cómo está nuestro corazón, ¿no? El Temazcal para mí es un hospital milenario. Yo ahora sí que, híjoles, más que recomendarlo, yo les puedo decir, vívanlo, quienes ya lo han sentido, es como el mole, precisamente como comentaban, es como hacer una comida, y cada mole, cada tamal, cada comida va a ser diferente. Cada Temazcal, yo donde me inviten a Temazcal voy, porque de veras es diferente. Y se siente la vibra diferente, ¿no? Hace 8 días, estaba en Iscatiopan Guerrero, donde están los restos de nuestro abuelo Cuauhtémoc. Estuvimos en un temazcalito, ¿no? También, y la verdad, híjoles, o sea, con los cantos, el humo del copal, ahora sí que también el caracol. Pues son elementos esenciales, importantes para que nuestra mente pues realmente se sane, ¿no? Y nosotros, aquí tenemos la medicina, no tenemos que comprarle a las empresas transnacionales. Yo ahorita, por ejemplo, tenía un poquito ahí de dolor de estómago y unas hojitas de aguacate, le dije a mi dualidad, hazme un tecito y la verdad, con eso vuelvo a renacer. Tenemos plantas precisamente ahí en el Temazcalito, nos dedicamos también a hacer jabones naturales, aprovechando lo que nos da la Madre Tierra, y yo te quiero obsequiar, Florecita, un obsequio también ahí de nuestras manos, de lo que hace la Madre Tierra, del Temazcal Omezochi, y pues Tlazocamati Miak, yo quisiera pues igual poder platicar, poder pues seguir, pero la verdad pues vengo hoy a aprender y yo vengo a escuchar de los maestros, como decían nuestros abuelos, de los viejos, de los grandes, y que yo estoy en ese camino y quiero aprender, no sin antes terminar con el canto del caracol, que esto representa la vida, esto representa la esencia, que es Quetzalcóatl, nuestro padre y dador de vida. Cuando los españoles llegan y se dan cuenta de los baños de Temazcal, en donde se juntaban hombres y mujeres, no fue tanto porque hubiera orgías, eso no pasó. Era la convivencia, porque se dijo que era una especie de orgía, no, eso no pasó. Era una convivencia
donde entraban hombres y mujeres. Lo que escandalizó a los españoles y a los religiosos es que entraban desnudos. Por eso se prohibieron los temazcales, no porque tuvieran actos sexuales dentro del temazcal. Y esto está documentado en el Archivo General de la Nación en el ramo Inquisición, porque hubo varios casos donde la Santa Inquisición empezó a investigar acerca de ellos y llegó a la prohibición del uso de temazcal. Es por eso que muchos temazcales empezaron a ser derruidos, sobre todo los temazcales públicos. Los privados que se conservaron mucho más tiempo, pero los públicos no, justamente por esa visión moral que tenían los españoles en la época virreinato. Es lo que sucedió. Gracias. Gracias, maestro. Y algo que también les quería comentar, cuando hice las entrevistas, también otro vecino de Miacatlán me decía, pues es que anteriormente en Milpalta no había agua y nos bañábamos cada 8 días en temazcal, cuando podíamos, ¿no? Entonces creo que también algo que va muy, muy de la mano con los temazcales es el agua, y creo que también es importante que hagamos una reflexión, ¿no? Sobre... algo que a mí me ha hecho valorar el agua es que donde yo vivo, desde que yo era niña, no había agua. Entonces, mi papá construyó una cisterna y siempre hemos cuidado el agua. Después, pues mi abuelo y mi papá me fueron contando las historias de cómo se cuidaba el agua, cómo iban por ella. Y después de que ya empecé a leer un poco, muchas de las bibliografías de Milpalta también nos hablan de eso. Ya entrevistando también abuelas y abuelos, principalmente de Miacatlán, me hablaban de cómo bajaban hasta Tecomit a traer el agua, ¿no? Y quien tenía burro, pues qué suerte, pero quien no, pues lo hacía caminando. Una de las señoras de San Jerónimo Miacatlán, doña Mica, que todavía vive, ya es una abuelita de 90 y tantos años, yo creo que ya estará por los 100, ella me contaba que cuando llovía se iba con una amiguita caminando a la barranca y ahí recogía el agua que se quedaba estancada, ¿no? Y me decía, y estaba limpia y la usábamos para lavar trastes, para beber, para hacer de comer. Entonces creo que es muy importante que sigamos difundiendo con las nuevas generaciones esta información para que valoren el agua. Hoy ellos abren el agua y pues sale, ¿no? Pero no se han puesto a pensar todo el trabajo que hay detrás de toda una comunidad, porque todos estos trabajos fueron colectivos, que es algo que también ya hemos perdido. Hoy nos sentamos a esperar a que pase el barrendero y barra la calle, ¿no? O sea, hay una fuga, pues llámale a la alcaldía porque ellos son los que tienen que venir a hacerlo. Y ya no nos sentimos parte de, ya no protegemos esa parte, o una banqueta, o si un poste se está cayendo. Anteriormente también todo era en colectivo, ¿no? Se organizaban en las calles los vecinos, en los parajes, para poder realizar todas las obras que hoy existen en Milpalta. Me gustaría, regresando al tema, me estoy yendo, estos dos temazcales de la maestra Gloria y el Omezochi son temazcales nuevos. Entonces, yo la primera vez que me bañé, mi papá me llevó a un temazcal en el barrio de Santa Marta y conocí un temazcal antiguo, ¿no? De los que existían desde hace mucho. Y me sorprendió mucho cuando fui con la maestra Gloria, cuando nos dio un baño, era un temazcal nuevo y de tanque rojo. Y pues a mí me gustaría que hablaras un poquito de eso, maestra, y también esta parte de la herbolaria que tú generas, porque han de saber que ella también en su casa tiene plantas medicinales, y también igual que los compañeros de Omezochi también hace shampoos, hace jabones, y es parte de también una enseñanza y una tradición que en Milpalta se realizaba. Por favor, maestra. Muchas gracias. Sí, en el espacio, efectivamente, en Casa Tlali tenemos el cultivo de plantas. Cuando a mí me preocupaba mucho que hacer los temazcales consume muchas plantas, ¿no? Entonces eso implica pues la depredación de las mismas. Yo he visto cómo algunas personas no tienen cuidado en la recolección de las mismas y no les importa como las consecuencias de la mala recolección de ellas. Por eso mismo me propuse que íbamos a cultivar las plantas, o la mayoría de las plantas que fuéramos a ocupar en el temazcal
cultivamos toronjil rojo, cultivamos, bueno, mucha sábila, tenemos muchísima sábila, romero, lavanda, principalmente esas, agaporú, menta, hierbabuena, y aparte algunas suculentas, pero esas pues ya tienen otras funciones, ¿no? Ajá, esas las voy a recolectar o las compro, esas no tengo tanto espacio, pero sí, también las usamos. Y sí, el temazcal para mí, para mi familia, fue ya como la culminación de una época en la que me dediqué a estudiar todo lo relacionado con las plantas. La razón por la que yo comencé a estudiar plantas herbolaria fue por mis hijas. Cuando eran pequeñas se enfermaban mucho y yo ya estaba cansada de que darles tratamientos alópatas y nada más no veía que mejoraran, ¿no? Entonces por eso empecé a estudiar lo relacionado con la herbolaria. Mi profesor fue el maestro Valentín Silvetti, que ya trascendió, pero él fue mi primer maestro y de él aprendí muchísimo. Él estuvo también en el bautizo cuando se sembró el temazcal y no fue así como tal mi padrino, porque mi padrino fue el maestro que me enseñó lo de temazcal, pero fue un largo camino, ¿no? Fue, dice Flor, inicié en el 2016, creo, y o antes, ¿no? Fue antes, ya la verdad no tengo muy claras las fechas, pero pues fueron creciendo mis hijas con esos aprendizajes que yo fui haciendo y yo me doy cuenta de que el uso del temazcal, les comentaba hace ratito una idea que no concluí, que es un trabajo colectivo, ¿no? Cuando damos servicio de temazcal, no solo es mi trabajo, es el de mis hijas, el de mi esposo, el de mis padres que prestan el espacio para que se realice el temazcalito. Y bueno, el temazcal, dentro del temazcal también les comentaba que tenemos la presencia de los elementos de la naturaleza, que se, aunque uno quiera mantenerse al margen, pues sí se lleva ese diálogo con ellos, con el abuelito fuego, con el aire, con la tierra, con ¿cuál me falta? Con el agua, principalmente con el agua, y esa, provocar esa reflexión en las personas, hacer conciencia de que bueno, cuando acuden al espacio les hago así como no una ceremonia, sino que se relajen, les digo, vamos a desprogramarnos tantito porque venimos con todos esos pensamientos de apresurarnos, ¿no? Vivimos en una sociedad que nos provoca estar siempre muy apresurados, muy tensos, ensimismados, pensando solo en nosotros, y les digo, y vamos a aprovechar este espacio que ahorita tenemos para dedicárnoslo, sí a nosotros, pero para reflexionar sobre por qué estamos aquí. Yo siempre pienso que al temazcal no es para todos, llegan solamente las personas que tienen que estar y son las indicadas, ¿no? Entonces, compartir con ellos la medicina que no es mía, sino es de todos, y construir el conocimiento con más personas para que se lleven su bienestar a partir de esta reflexión de que ellos se enfermaron porque aprendimos a no cuidarnos, a no amarnos. Las demandas de esta sociedad pues son cada vez más y nos hacen olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? Nos enseñan a perseguir una zanahoria y estar atrás de eso todo el tiempo. Entonces la reflexión es hacer un alto, darnos cuenta de qué estamos haciendo, qué es lo que realmente quiero, por qué me enfermé, como decía el compañero, que todo empieza con un pensamiento. También en la homeopatía pensamos eso, ¿no? Todo empieza con un pensamiento que no fluye, como el agua. ¿Y qué pasa con el agua que no fluye? Pues es que empieza a oler mal. Y pasa lo mismo con los pensamientos y las emociones en nuestro cuerpo. Entonces, todos estos conocimientos que fui adquiriendo de mis maestros a lo largo de los años confluyen en el temazcalito y solo así me sentía preparada para poder apoyar a las personas que llegan ahí. Algunas no llegan enfermas, algunas llegan porque son deportistas, porque se enteraron que el temazcal les va a ayudar a bajar de peso y pues es un trabajo completamente distinto, ¿no? Cuando llega una persona que dice, es que acabo de tener un bebé, me duele la espalda, tengo problemas de esto, tengo problemas del otro, pues son trabajos completamente distintos y el compromiso, como les decía, de nosotros es estar preparados para cuando ellos lleguen. No a todas las personas les interesa la parte espiritual o la parte emocional, nos van solamente por cosas físicas y nosotros tenemos que estar preparados para atenderlos.
Muchas gracias. ¿Alguien más de los compañeros quiere aportar algo? Hola, buenas tardes. Bueno, retomando un poquito lo que dicen pues todos, ¿no? La importancia del temazcal en mi caso, lo empecé a practicar cuando yo me sentía mal, ¿no? Me dolía mucho la espalda. Entonces tuve la oportunidad de casarme con alguien de la comunidad de San Pablo. Ellos lo trabajaban mucho. Entonces alguien me dijo, es que tienes fealdad. Pues no, porque no se me quita, ya tomé muchos medicamentos, ¿no? Y efectivamente, cuando uno se empieza a dar cuenta que esa medicina sí funciona, en partes, no en todas las enfermedades, hay algo muy como el cáncer, pero sí se puede hacer algo porque el temazcal implica esa parte de reflexión y empiezas a ver en tu vida, y empiezas a sacar todas tus emociones que las tienes guardadas. En mi caso, pues fue un dolor de espalda, ¿no? Que, pero siempre traía, hacía calor frío, siempre traía un chaleco encima, porque me pegaba un poquito y te dolía. Entonces cuando tú, nada más fue una vez que lo tomé, yo dije, no, ¿qué me hicieron, no? El bajar, ¿no? Con el pirú, por ejemplo, y bajar todo el calor, sientes efectivamente ese calor interno que te absorbe todo el cuerpo, y yo dije, oh, wow, esto está chido. Yo, personalmente, sí puedo recomendarlo, porque a mí sí me curó esa parte. Y yo creo que todos traemos algo, ¿no? Y que podemos ir ahí, y como dice la compañera, el temazcal no es nada más para curar esta parte, y nada más van a entrar los que les duele la espalda, ¿no? Ahí van deportistas para la energía, hay gente que dice, es que voy a bajar de peso, voy a ir, ¿no? Y se anime, efectivamente, sí va a sudar, pero pues tiene que hacerlo constantemente para que pues, pueda bajar de peso, ¿no? Y aparte otro tipo de alimentación que tienen que llevar. Entonces se trabaja la par. Temazcal te va a ayudar, pero tú también tienes que buscar otra alternativa, que es la medicina tradicional, para que te pueda ayudar ese proceso. Entonces lo único que quiero compartir con ustedes es que lo vivan. No es lo mismo contárselos a que se puedan meter, pero efectivamente hay que saber, si tenemos problemas de corazón, difícilmente vamos a poder entrar. ¿Por qué? Porque empieza a correr la sangre rápido por el calor que implica, hay una fuerza y se mueve muy rápido tu sangre. Entonces una persona que tiene problemas de corazón, pues no puede entrar. Entonces tenemos que ser muy honestos cuando vayamos a un temazcal para que te pueda ayudar, porque lo dicen, es que me hizo daño. Pues sí, pero tú no fuiste honesto para decir en qué circunstancias venías, para que efectivamente ver si tú aguantas. Hay gente que aguanta 2 horas, ¿no? Yo he estado con la gente de San Pablo y yo digo, no, vente, está súper caliente, ¿no? Y la gente se mete y no lo siente, pero también es gente que está acostumbrada, que lo está practicando constantemente, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser honestos. Quien se quiera animar a ir a los temazcales, pues hay que ser honestos para que se les pueda ayudar. Hay gente que puede entrar un ratito, salir, es suficiente, en lo que su cuerpo también lo va asimilando, porque si no lo hace, es que me desmayé, ¿no? Es que no me gusta porque me desmayé. Le digo, pues ¿cuánto tiempo estuviste? ¿No? Entonces hay que ser conscientes. La gente lo dice, es que un ratito y se sale, no, yo me siento bien. Adentro uno se siente súper bien. ¿Por qué? Porque efectivamente es encontrar con el vientre de tu mamá y pues sientes calientito, ¿no? ¿Quién se quiere salir? Si tienes todo ahí, ¿no? Pero cuando salen, me ha tocado que me es que me desmayé, por eso no quiero ir. Digo, pues ¿dónde te fuiste, no? O sea, pero, y es esa parte, ¿no? Cuando alguien te diga las recomendaciones, hay que seguirlas. Porque sí puede afectarnos si nosotros no seguimos las indicaciones, por sentirnos fuertes, por sentirnos bien, y luego dicen, es que los temazcales no sirven, o es que el temazcal no me funciona. Pero precisamente porque nosotros no somos honestos, entonces la recomendación es que cuando vayan, sigamos las indicaciones. Gracias. Muchas gracias. No sé si tengan algo más que comentar, maestra Gloria. Yo sí tengo una pregunta, y eso es una pregunta porque básicamente por mi formación es, ¿qué tanto ha cambiado? Mi formación es a partir de tradición oral, a partir de fuentes de documentales, y vamos, como que me está chocando un poquito parte de la información que dan los prestadores de servicio actuales del temazcal.
Por eso la pregunta, ¿qué tanto ha cambiado el uso del temazcal al uso tradicional que se le hacía en la región, al uso actual que se le está dando? Eso me gustaría que los prestadores de servicios pues, nos aclararan, ¿no? ¿Qué tanto han retomado la tradición local y qué tanto han retomado de otras regiones de México en cuanto al uso del temazcal? Porque yo sí encuentro ciertas diferencias entre lo que se hacía, por ejemplo, en los años 40, 50, que hay, es la tradición oral que tenemos de Milpalta, con lo que se hace en la actualidad. ¿Cómo se ha ido modificando?